¿Entregaría usted a un desconocido a su hijo de tan solo 12 años a cambio de la promesa de hacerlo famoso? La respuesta a este interrogante forma parte del relato de dolor que Roy Rosselló, exintegrante del grupo Menudo, comparte en exclusiva con Ventaneando, para instar a los padres a que cuiden de sus hijos y no los dejen a merced de depredadores sexuales. El cantante y hoy pastor cristiano es el único integrante del quinteto puertorriqueño que ha denunciado abiertamente el abuso sexual de Edgardo Díaz, creador del famoso grupo. Pero sorpréndase, porque hoy revela que este comenzó desde antes de que ingresara a sus filas. La historia empezó cuando él tenía apenas 12 años. Mi escuela quedaba a 2 cuadras de Padosa, de las oficinas de Menudo. Y dio una consecuencia que el grupo Menudo estaba en Puerto Rico. Cuando yo me puse al frente de la oficina de Edgardo, las fans comenzaron a llegar a donde mí, pensando que yo iba a ser otro Menudo. Y comenzaron a pedirme autógrafos. De ahí Edgardo parece que vio toda esa reacción y envió la secretaria para que me enviara una solicitud para yo hacer una audición. Roy afirma que al poco tiempo, Edgardo empezó a manipularlo y corromperlo. Yo comencé a frecuentar la casa de la mamá de él en Caguas, la cual él me daba obsequios, me daba regalos. Él pudo simplemente manipularme, colocar en mi mente que yo iba a ser famoso, de que yo llegó el momento de mi oportunidad. Esos pedófilos, ellos te compran con regalos, con cosas materiales. De ahí cuando ellos se aprovechan de ti, es lo que pasó conmigo. El relato se tornó más sobrecogedor cuando Roy asegura que los abusos comenzaron en la casa de Doña Panchi, madre de Edgardo Díaz. ¿Cuándo empieza esta historia de abuso sexual? De los abusos en la casa de Doña Panchi, antes de yo entrar en Menudo. Y ahí es cuando se da la primera vez que él abusa sexualmente de ti. Sí, correcto. ¿Cuánto tiempo antes de entrar a Menudo? 3 meses antes. ¿Esto se repitió por mucho tiempo, por muchos años? Sí, se repitió mucho. Pero, ¿acaso la madre de Edgardo estaba al tanto de lo que su hijo hacía con él? Roy responde afirmativamente y asegura que por eso la señora se oponía a que él ingresara al grupo. Claro que ella sabía, porque ella entendía las consecuencias al momento que yo entrara en Menudo, que eso podía ser un escándalo mundialmente, que yo lo podía decir en algún momento. Sabía el disturbio que el gato tenía, que él era un pedófilo, Y la mamá sabía de esos desvíos de él. La mamá sabía. Y la mamá jamás estuvo de acuerdo con mi entrada de Menudo. Jamás. La mamá le decía, pero es que tú no puedes poner a ese chico en Menudo. Porque tú imagínate. Y yo escuchaba a ellos peleando en la sala, en cuanto yo estaba en el cuarto de él, encerrado. Y yo escuchaba las conversaciones de ellos. Yo fui el único integrante la cual no hizo ningún tipo de audición en Menudo, porque todos saben que yo entré en Menudo porque Garo simplemente él me vio y se enamoró de mí, ¿entiendes? Roy Rosselló, exintegrante de Menudo, anuncia la batalla legal que planea entablar en contra de Edgardo Díaz, creador de Menudo, por haberlo corrompido y sometido sexualmente desde que tenía 12 años de edad y durante el periodo en que formó parte del famoso grupo. Lo hará en Estados Unidos primero, porque en ese país los delitos de abuso sexual y pedofilia no caducan, y luego porque los hechos ocurrieron a lo largo y ancho de ese país. La advertencia que Rosselló lanza en exclusiva a través de este programa surge luego de haberse estrenado la serie sobre la agrupación, que cuenta una historia llena de fantasía más que de realidad, según afirma él y otros de sus antiguos compañeros. Yo necesito cerrar ese capítulo una vez por todas. Porque en Estados Unidos la pedofilia no caduca. Si yo le pongo a él una demanda
en Puerto Rico, en Miami, en Estados Unidos, en cualquier lugar de Estados Unidos, porque lo que yo me acuerdo, que los abusos pasaron en casi todos los Estados Unidos, en todos los estados. Porque yo era obligado a quedarme con él, en el cuarto con él. Hay muchísimas pruebas de eso. Hay personas también que trabajaron juntos, que están dispuestos también a ser testigos de toda esa maldad, de toda esa crueldad, de todo ese abuso, lo que ocurría por detrás del escenario. Esta sería la primera vez que se llevara a Edgardo ante un tribunal. Uh-huh, correcto. Y una persona que no se arrepiente tiene que pagar de una manera u otra. Coge tus días, paga, paga por lo que tú hiciste. Ve a la cárcel, paga por lo que tú hiciste. Desde Brasil, donde hoy radica, Rosselló recuerda cómo fue que Edgardo Díaz convenció a su madre para que ingresara al famoso quinteto, aunque para entonces los abusos ya habían comenzado. Yo ingreso en Menudo en el 83, cuando él fue a mi casa con la maleta, con el contrato. Yo me acuerdo que yo me escondí en el closet, desesperado, comencé a llorar, comencé a gritar. Le decía, mamá, dile a ese hombre, yo no quiero entrar. Yo sabía lo que me esperaba. Ahí yo me acuerdo que él llegó al frente del closet, la parte de afuera, y me dijo, Roy, tranquilo, sal del closet. Yo te prometo, y le estoy prometiendo a tu madre, que yo te voy a cuidar como si fuera mi hijo. Los ruegos de su madre hicieron que Roy aceptara, sin que ésta supiera que prácticamente lo entregaba a su abusador, según el relato. Ahí mi mamá me dijo, pero hijo, hazlo por mí. Hazlo por nuestra familia, hazlo por tus hermanos, hazlo por tener una mejor vida, hazlo por nosotros, hazlo por mí. Y yo pues salí con el dolor en el alma, firmé el contrato, hice la maleta, con una angustia, con un dolor tan grande que tú no te puedes imaginar. ¿Tu mamá estaba ajena a todo esto, Roy? Mi mamá no sospechaba de nada, es lo que yo me supongo. Porque si mi mamá hubiera sospechado de algo, claro que mi mamá no hubiera permitido que yo jamás entrara en Menudo. Más adelante, una de las pruebas que Roy utilizará para fincar su denuncia en contra de Edgardo Díaz. Cuando, por ejemplo, yo llegaba a la recepción del hotel, que me daban la llave, tú te vas a quedar con Edgardo Díaz. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo Ventaneando. Además, podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión. Y sobre todo, que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Y ustedes, ¿ya se suscribieron a nuestro canal? Pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?